Esta es mi historia con la guitarra. Empecemos. Año 2017. Iba yo entrando al colegio séptimo grado y resulta que había un grupo del colegio, una banda. Y a mí, la verdad, desde pequeño me gusta la guitarra. Por jugar Guitar Hero 3. Un día, un 22 de noviembre, día del músico, por cierto, invitaron a un muchacho que tocaba guitarra. Ese muchacho tocó una de las intros más icónicas con la guitarra que siempre se escucha, la verdad. Se llama Sweet Child O' Mine. Obviamente. Yo en ese momento dije, mira, ya he escuchado eso. Se me viene a la mente Guitar Hero 3, aunque esa canción no aparece en el Guitar Hero 3. Pero yo sí sabía cómo se llama ese guitarrista, el guitarrista Slash. Mucha inspiración para muchos. Me llamó muchísimo la atención cuando vi que eso se podía tocar en la guitarra. Desde ahí empezó todo para mí. O sea, digamos que alguien pueda tocar eso en la guitarra, a mí me sorprendió muchísimo. Finales del 2017 tuve mi primera guitarra acústica, roja. Y yo súper feliz ese 24 de noviembre, día antes de cumplir años. Empecé con Smoke on the Water. Y tenía que sacar la Sweet Child O' Mine. Era obvio. Después de un tiempo saqué muchos riffs de bandas como Guns N' Roses, AC/DC, Metallica, Rolling Stones. Comencé a conocer a guitarristas como Slash, Kirk Hammett, Angus Young, Edan Lee, The Dragon Force, Eddie Van Halen, John Petrucci, Jimmy Page, Steve Bay, Buckethead. Y el que es un ejemplo a seguir, Jason Becker. Con Jason tuvo una vida muy dura y pues terminó con la enfermedad y aún así no se vendió. Y bueno, me automotivé viendo y viendo cómo era lo bueno que son. Empecé a sacar solos de todo tipo, poner mis retos y mis capacidades. Me di cuenta que todo lo que proponía sacar lo podía hacer. Entonces llevaba un proceso de paciencia y práctica, pero así se puede. Yo aprendí solo ver YouTube como creadores como Guitarra Viva, Christian Bieb, Short House, tus clases de guitarra con Mario Freire, Lore Marino, Rolando Mora, Sean Track, Sean para los amigos, Charlie Parra y McGuffin. Comencé a sacar todo tipo y uff, me encantaba. Solo desde más fácil hasta que era más difícil, que no podía tocar, que era imposible para mí. Luego conocí Shred, que abarca un montón de técnicas como tapping y sweep picking. Conocí a Cody Roland, a The Dude, Steve T y Jared Dines. Luego empecé a ver guitarristas cristianos como Chris Rocha, Demelson Marcos, Roberto Prado, que estoy trabajando con Marco Witt. De todos ellos he aprendido y sigo aprendiendo. He sacado muchas cosas hoy en día. Tal vez no me considero tan bueno como alguno de ellos, pero sé que pronto llegaré, porque nunca me pienso rendir. Quiero compartirles lo que sé,
quisiera tener más subs para enseñarles un poco más de todo lo que sé, que se extienda y poder formar muchos más guitarristas. Tengo sin seguridad, te dice que luchando por conseguir lo que quieres. Gracias a todos por apoyarme desde 2017 hasta ahora, 2021. Gracias a todos. Suscríbete si no estás suscrito y déjame un super like para que esto se comparta entre más personas. Gracias.